Los medios de comunicación influyen en la sociedad, en su estilo de vida, en las costumbres, en sus ideas y en las elecciones. Y los chicos, las niñas, los adolescentes no están ajenos a este fenómeno. Estoy en Callao y Corrientes, en la Escuela Normal Superior número 9 de la Ciudad de Buenos Aires. Y estoy aquí para conocer a los protagonistas de este proyecto y saber de qué se trata. ¿De qué trata este Observatorio Joven de Medios? Mira, el Observatorio es un proyecto que el programa Medios en la Escuela del Ministerio de Educación de Ciudad de Buenos Aires está desarrollando desde el año pasado. ¿Y cómo colabora UNICEF, Gabriela? UNICEF se sumó al proyecto desde este año, desde el 2011, y está colaborando en algunas acciones que tienen que ver con algunos talleristas, la elaboración de algunos materiales que acompañan la tarea del docente. Este año está previsto que vamos a desarrollar un poquito más de 80 talleres en distintas escuelas de Capital Federal. A ver, me está enganchando esto. Tengo ganas de ver y tengo ganas de participar de un taller. Dale. ¿Me acompañás? Vamos. ¿Nos acompañan? Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les gusta este proyecto? ¿Participan mirando qué, por ejemplo? ¿Qué les gusta ver? Y participamos de todas formas. O sea, no solo mirando canales de aire, sino también de cable y todo lo que es los medios, todo lo que influye, ¿no? ¿Te gustan las de acción? ¿Te gustan...? Me parece que cualquier género está bien, pero bueno, sí, dentro de todo lo que tiene que ver con comedia y acción. ¿Charlas de eso con tu familia? Sí, siempre sale como después de que termina el programa, se pone en la cena. ¿Cómo ves a los chicos con este tema, no? Son observadores bastante agudos y críticos. A veces lo que hacemos nosotros desde el taller es darles algunas herramientas, precisamente así, ¿por qué te engancha una historia? ¿Por qué te engancha esa historia? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué aprendieron de este mini cursito, digamos, de observadores de medio? ¿Qué es lo que sacan en blanco? ¿Qué cosas que yo creí que eran reales terminaron siendo ficción? ¿Y cómo ves vos la recepción de los alumnos de este proyecto, de esta buena? Por ahora fue muy positiva. Todos le descubrieron algo, le descubrieron la vuelta a esto. Son espectadores, pero observan, analizan y critican, ¿no?, lo que están viendo. Claro, ahora puedes analizar a la ficción, que antes, bueno, simplemente te metías como un interés. Después del taller como que empezás a buscar la vuelta, ¿eh? Gracias a esta experiencia, más de 2.400 alumnos están recibiendo herramientas que le van a permitir tener una mirada crítica hacia lo que dicen, muestran y escriben los medios. Y aquí está la clave. Tenemos que conocer, tenemos que escuchar, tenemos que valorar y comprender el pensamiento de nuestros jóvenes. Para nosotros esto es fundamental para que entre todos podamos construir una sociedad más justa y democrática.